Muchos de ustedes de pronto me conocen por el proyecto Sexteto Latino Moderno. Simplemente todo el mundo me pregunta, ¿y qué pasó con el Sexteto Latino? Bueno, simplemente está un poquito estancado porque hay algunos problemas entre los hermanos. Pero bueno, no vamos a profundizar en eso, simplemente está un poquito quieto y por eso decidí junto a Efraín Vélez juntar este nuevo proyecto, el cual ha dado excelente resultado. No pensamos que nos fuera a dar este resultado tan sorprendente, ya que arrancando, el grupo ya tiene más de un año porque lo montamos en noviembre del año antepasado, pero en el año no se hizo gran cosa, estuvo quieto. Y arrancamos en noviembre del año pasado. Nos llamaron para la Feria Manizales, para cerrar Salsa al Parque, y fue un total éxito. Todos los sitios donde nos hemos presentado, el grupo ha tenido una aceptación total y gran respuesta del público. Quiero agradecer a estos músicos maravillosos que nos acompañan junto con Efraín, excelentes músicos que aprovecho para presentarlos. El maestro César Castillo en el vibrafón. La única dama del grupo, Dianita Celis, en el trombón. Chuchito de Oro, como yo le digo, Chuchito González. Andreu Alonso, de Cuba, es timbalero de bamboreo. Aquí David Chávez, ingeniero sonido y tremendo percusionista. El otro flaquito de oro también, Guillo González. Nuestro director musical, pianista, arreglista, compositor, Efraín Vélez. Muchas gracias.